Thank you, Brother Alberto. Bueno, gracias, hermano Alberto. I've known Alberto since he was just a young boy. Yo me conoció cuando nomás era un joven. And this was we've watched his, we've read his newspaper, his newsletter for many years. Y ya hemos leído las cartas que manda cada mes a los Estados Unidos todos estos años. As he added one church, and then another church, and then another church. Y cuando ahí las cartas decía comenzó la primera iglesia allá en este Miramar, y pues la segunda iglesia, y pues la tercera iglesia, y ahora esta última iglesia que estamos aquí. And so I have a friend named Larry. Y tengo un amigo que se llama Larry, que está atrás allí. Who wanted to come and help. Y quería venir a ayudar en la construcción. Build some building. Y hacer un edificio. And we were able to come down. Y tuvimos la oportunidad para venir aquí con ustedes. So we know you are part of Jesus's body. Y nosotros sabemos que ustedes son parte del cuerpo de Cristo. And we wanted to have a part. Y queríamos tener una parte en este ministerio. In helping build the church. Y ayudar a construir la iglesia. Not just the building, but the people. Pero no solamente el edificio, pero también ayudar que crezca el cuerpo de Cristo. So they in the neighborhood para know Jesus. Para que los vecinos aquí alrededor puedan conocer de Jesucristo. Amen. So so now I would like to preach. So why don't y'all bring my banner up? Yo quiero predicar y voy a poner unas dibujos, ¿verdad? Que yo tengo. We preach on the street in Memphis. Su ministerio de él es predicar en las calles de Tennessee, allí en la ciudad de Memphis. And this is English. En que está en inglés. But we will. We also make them in Spanish, español. También los estos hacen estos dibujos y los hacen también en español. Okay, yeah. And so we when we put them up and people come to talk to us. Y nosotros vamos a las calles, los ponemos y mucha gente nos comienza a hablar y hacer preguntas. So you know from the picture. Y ya puedes mirar con el dibujo. Revelation 20. En Apocalipsis capítulo 20. That the judgment by Jesus is only for dead people. Ahora sí, el juicio de Jesús en ese capítulo es solamente para personas que han muerto y sin Cristo. He's only dead because he didn't receive God's only Son. Y la única razón que murió y fue en el infierno es que rechazó el Hijo de Dios, Jesús. And the judgment en el, is to determine how hot he burns. En el juicio es solamente para saber cuánto va calor va a estar quemándose en el infierno. Based on the sins that he committed. Basado en los pecados que ha cometido. The good news. La buena nuevas. Is you don't have to die dead. No tienes que morir. You can receive God's Son. Puedes recibir el Hijo de Dios. And be born again. Y ser nacido de nuevo. And never go to this judgment. Y nunca llegar a este juicio. But if you die without Jesus. Pero si te mueres sin Jesús. This is where you'll go. A este es el lugar que vas a ir. Now let's look at Acts chapter 13. Vamos a mirar en Hechos capítulo 13. And our text verse. El texto que vamos a leer. Will be verse 38. 13:38. But I'll lay the foundation. Pero vamos a dejar el fundamento. Starting in Acts 13 verse 14. Comenzando con 13:14. And we won't read it all, but I'll show you that on the Sabbath day. No voy a leer todo, pero dice en el día de reposo, el sábado. The apostle Paul went to the synagogue. Pablo, el apóstol Pablo fue a la sinagoga. And they asked him to preach. Y le preguntaron, predica por nosotros, para nosotros.
And so it was a Jewish service. Era un servicio judíaco. And then up in, from verse 13, desde el versículo 13 up to verse 23, hasta el versículo 23, Paul recaps, él da un resumen, the Jewish history, de la historia del judío. And then in 23, y después en versículo 23, he says, of this man's seed, de la semilla de este hombre, hath God, according to his promise, acuerdo la promesa de Dios, raised unto Israel, ha levantado a Israel, a Savior, a un Salvador, Jesus, se llama Jesús. Yay. Versículo 23. Now in 24 through 29, de versículo 24 a 29, he recaps the fulfilled prophecy. Da un resumen de la cumplimiento de la profecía. Verse 29. Versículo 29. And when he had fulfilled, y cuando había cumplido, all that was written of him, todas las cosas escritas de él. Nobody wrote about Muhammad. Nadie escribió de Muhammad. Nobody wrote about Buddha. Nadie escribió de Buda. Nobody wrote about Shinto. No, nadie escribió nada de Shinto. Before they came. Antes que ellos llegaran. But they wrote about Jesus. Pero escribieron de Jesús. Thousands of times and for thousands of years before he came. Mil veces y mil años antes que llegara Jesucristo. And he fulfilled all that was written of him up to that time. Y él cumplió todo lo que fue escrito de él en su tiempo. And that was proof. Y esto era la prueba. That Jesus was the subject of the prophecies. Que él era el tema de todas las profecías en el Antiguo Testamento. Now we know. Verse 38. Ahora, versículo 38, ahora sabemos. Be it known unto you, therefore, men and brethren, sabed pues esto, varones hermanos, that through this man, que por medio de él, Jesús, is preached unto you the forgiveness of sins, se os anuncia perdón de pecados, and by him, y por medio de él, all that believe, todos los que creen, are justified from all things. Son justificados de todas las cosas. From which you could not be justified by the law of Moses. Lo que no podías ser justificados por la ley de Moisés. No sacrifices were available for a murderer. No había ningún sacrificio que se podía dar por ser uno homicida. No sacrifices were available for one who bowed down to an idol. No había un sacrificio que se podía dar para perdón de cuando adoras un ídolo. No sacrifices were available for one who was a sodomite. No había en el Antiguo Testamento un sacrificio para dar para perdón de ser un sodomita o homosexual. But by him, pero por medio de él, Jesús, all that believe, todos los que creen, are justified from all things. Pueden ser perdonados de todos sus pecados. From which you could not be justified by the law of Moses. Que no podías ser justificado por la ley de Moisés. So, if I do something bad 10 years from now, si hago una cosa mala 10 años para adelante, it was paid by what Jesus did. Fue pagado por lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. It's not a free ride. No es una ride gratis. But it was paid by Jesus. Pero fue pagado por Jesús. So I don't have to pay it. Porque yo no tengo que pagarlo. I deserve to go to hell. Yo merezco ir al infierno. But Jesus paid what I owe. Pero Jesús pagó lo que yo debía. It cost him much. Le costó mucho a Jesús. So now, ahora, be it known unto you therefore, men and brethren, versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos,
that through this man, que por medio de él, referencia a Jesús, the man, el hombre, él, Isaiah 9:6, es Isaías 9:6, there's something in Jesus, hay algo en Jesús, to bring your heart, para traer, llevar tu corazón, to love Jesus, para amarlo a él. Unto us, a nosotros, is a child born, es un niño nacido. You should love a baby. Debes amar un bebé. There's something in all babies that you can love. Hay algo en un bebé que puedes amar. If there was nothing else in Jesus but the baby, si no más era la única cosa en Jesús como bebé, you could love him. Lo podías amar. Unto us a child is born. A nosotros es dado un hijo. There's something in a child that you can love. También en un niño hay algo que puedes amar. They're so wonderful. Son maravillosos all los niños. Man. ¿Verdad? Todos los hombres niños. Wonderful. Maravilloso para todos los hombres. And in Jesus it's more lovable than anything else. Y Jesús es bien fácil enamorarte de él. Unto us a son is given. ¿Verdad? Ahora sí, un hijo nos es dado. Humbled himself. Él se humilló. He came down from heaven even though he was glorious. Él se bajó y se humilló porque estaba en el cielo en toda su gloria. And he was honorable to his Father on earth and his Father in heaven. Él daba todo el honor a Dios, al Padre, en el cielo, y le dio la honra cuando estaba aquí en la tierra. That's to draw your heart to Jesus. Era para llevarte y hasta traerte al corazón de Jesús. So you can love him. Para que lo puedas amar a él. He's worthy to give yourself to him. Él merece recibir todo tu ser, dar todo tu ser a él. He's all that you need. Es todo lo que necesitas. Unto us a child is born. A nosotros un hijo nos es dado. Unto us a son is given. A nosotros nos ha dado un hijo. Isaiah 9:6. Vamos a Isaías 9:6, donde estamos agarrando la información. Isaías 9:6. And the government shall be on his shoulder. Y el gobierno será sobre su hombro. With no government, sin gobierno, people will do evil. Cuando no hay gobierno, la gente va a hacer pura maldad. There's no one to stop them. No hay nadie que los ponga freno. But when the government is on Jesus's shoulder, pero cuando el gobierno esté sobre los hombros de Jesucristo, it'll be wonderful. Va a ser maravilloso. The roads will be paved. Todas las carreteras van a estar pavimentados. People will stop for traffic lights. Y toda la gente va a parar para las luces de tráfico. The water will always be on. Y siempre va a haber agua. The electricity will not go out. Y la luz, ¿verdad? La electricidad nunca se va a apagar. He's got big shoulders. Él tiene hombros bien grandes y fuertes. Yes, amen. 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 And his name shall be called Wonderful. Y mire aquí su nombre, la lista dice, y se llamará su nombre Admirable, Maravilloso. Okay. His name is Wonderful. Oops. Su nombre es maravilloso. In every cell of your body, en cada célula de tu cuerpo, you can't see it without a microscope. No lo puedes ver si no tienes un microscopio. Ah, es la cadena. Es la cadena de DNA en inglés. DNA. Uh-huh. Every cell of your body has DNA. Todo. It's 6 feet long.
y está seis pies de largo, 3 metros de largo. 4 million switches. Hay 4,000 apagadores. Our wonderful God. Nuestro Dios maravilloso. Put an intelligent system, an information system. Puso un sistema de información. Inside every little cell of the body. En cada célula del cuerpo. He hung the sun on the in the huge sun that comes up every day. Dios puso ese sol maravilloso que sale cada día. He made all these things to the smallest to the largest. Dios hizo todo lo más pequeño a lo más gigante. Dios lo hizo todo. His name shall be called Wonderful. Por eso su nombre será llamado Maravilloso, Admirable. If you're not drawn to him because he's a child or a son or an honorable son, si, then you should be drawn to him because of his wonder. Pues entonces, si tú no has atraído a Jesús porque es bebé, es un niño, es un hijo, debes ser atraído a él porque es admirable. His name is called a counselor. El otro palabra que se llama, su nombre será llamado consejador. Do you go to a counselor to ask how to solve a problem? ¿Has ido a un consejero que te dé información para resolver tu problema? You can come to Jesus. Puedes venir a Jesús. He's a very present help in time of need. Él es muy presente en tiempo de necesidad. His name is called Wonderful Counselor, the Mighty God. Su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte. He's not a created God. No es un Dios criado. The Mighty God. Él es el grande, todopoderoso Dios. A little baby. Un bebé pequeño. At the same time, the Mighty God. Al mismo tiempo es el Dios todopoderoso. He said in John 3, no man has ascended up to heaven. Dice en Juan 3, nadie, ningún hombre ha subido al cielo. But he, pero él, that came down from heaven, el que vino del cielo, even the Son of Man, el Hijo del Hombre, who's in heaven, que está there en el cielo, at the same time. Él está aquí en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Wonderful. Es maravilloso, admirable. The Mighty God. El fuerte Dios. There's something in that for to turn your heart to him. Es algo en esas palabras que nos puede atraer a él, a Jesús. To love him. Amarlo. And to give yourself to him. Y dar tu vida a él. He's worth it. Porque él lo merece. He's the everlasting Father. Porque él no solamente Dios fuerte, es Padre eterno. Do you love your father? ¿Tú amas a tu papá? No. When he gets old, do you love him? Cuando tu papá se hace más viejito, más ancianito, ¿lo amas todavía? He's your father. Entonces, él es nuestro, Jesús es nuestro Padre eterno. He wants your heart. Él quiere tu corazón. He wants you to love him. Él quiere que lo ames. He's worth it. Él merece ese amor. The Prince of Peace. Y acá el otro nombre, Príncipe de Paz. War. Guerras. Is God's judgment on sin here. Es el juicio de Dios sobre el pecado aquí en la tierra. Hell. El infierno. Is God's judgment hereafter. Y el infierno es el juicio después que mueras. When you have Jesus. Cuando tienes Jesús. You have peace. Tienes paz. One day he's coming. Un día va a regresar. He'll come to earth. Va a venir aquí a la tierra. He'll be the Prince of Peace. Y va a ser aquí en la tierra en el futuro el Príncipe de Paz. So we're justified from all things, Acts chapter 13. Otra vez en Hechos 13 estamos justificados de todos nuestros pecados. And we have in Jesus, y tenemos en Jesús,
Forgiveness of sins. El perdón de pecados. Lo estamos leyendo ahí en 13, capítulo 13. It's all forgiven. Todo nuestro pecado está perdonado. I don't deserve it. No lo merezco. I'm no good. Yo no soy nada, no tengo nada bueno. We're all half beasts and half devils. Y somos bestias y diablos. Until we're born again. Hasta que somos nacidos de nuevo. You're no good. Tú no tienes nada bueno adentro de ti. Neither were your grandparents. Tampoco tus abuelos. None of us can get forgiveness of sins. Nadie puede recibir perdón de pecado. Apart from Jesus. Aparte de Jesucristo. Receive Jesus. Recibe a Jesucristo. Salvation. Salvación. Is by him. La salvación es solamente por medio de él, Jesús. He was perfect. Él era perfecto. And God. Y Dios. Accepted him. Dios lo aceptó a él. And his blood. Y su sangre. As a payment. Como el pago. For your sins. Por tus pecados. You're justified from all things. Eres justificado de todas las cosas. When you put your trust. Cuando pones tu confianza. In Jesus. En Jesús. The chair represents Jesus. La silla representa a Jesucristo. It's a good chair. Es una buena silla. But it's not helping me at all. I still have to stand up. No me ayuda nada porque todavía estoy parado. I like the chair. Me gusta la silla. I know about the chair. Yo sé de la silla. History told me about the chair. La historia me dijo de la silla. I believe the history. Yo creo la historia. Still hasn't done me any good. Pero no me sirve nada. But now. Pero ahora. By believing. Para, por medio de creer. By believing, all that believe are justified. Porque todos los que creen son justificados. And so I deserve to go to hell. I can't go to the mass. Yo no puedo, yo tengo que confiar en él. Yo no puedo adorar ídolos. I can't be good to pay for the bad I've done. No puedo pagar por bueno, con bueno para, por lo mal que ha hecho. I'm supposed to be good. Debo ser bueno. It can't pay for the bad. Pero no puede pagar por el mal. The only thing that will pay for the bad. Lo único que puede pagar por lo malo. Is what Jesus did. Lo que hizo Jesucristo. Because he never sinned. Porque Jesús nunca pecó. Because he's God, he can pay for your sins. Porque solamente Dios puede pagar por tus pecados. Tus pecados. If I never sinned, I can only pay for one other person's sins. Si yo podía pagar toda la cuenta de mis pecados, yo podía pagar la cuenta de otros. But Jesus is infinite. Pero Jesús es infinito. Because he's God. Porque él es Dios. Now, the chair is good. La silla es buena. I'm going to transfer my trust. Voy a poner mi fe en la silla. Pero estoy checando primero. Voy a tener dudas por un momento. Ya voy a poner mi fe en la silla. It's wonderful. Es maravilloso. Descanso. If the chair falls, si la silla cae. Pero Jesús. Jesús nunca va a fallar. He's God. Él es Dios. And he made a promise. Él dio una promesa. All that believe are justified from all things. Y todos los que creen en él son justificados de todos sus males. From which you could not be justified. Antes lo que no podía ser justificado. By the law of Moses. Por la ley de Moisés. If I trust my legs, si confío en mis piernas, voy a caer. But if I trust Jesus, pero si confío en Jesús, heaven, or knows heaven, I'll go to heaven. Voy al cielo. I want to go to heaven. Yo quiero ir al cielo. I don't want to pay for my sins. Yo no quiero pagar por mis pecados. I transfer my trust. Muevo mi confianza. En Jesús. When I transfer my trust, cuando cambio mi confianza, God puts me
into Jesus. Dios me pone adentro de Jesús. It gives me eternal life. Y me da vida eterna. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. But the gift of God. Pero el don de Jesús, de Dios, is eternal life. Es vida eterna. And how long is eternal? ¿Qué largo es eterno? All the way back, all the way to the future. Todo para allá en el profundo de atrás y todo para el profundo del futuro. No end. No hay fin. I live forever. Yo voy a vivir por para siempre. Raise my hand to heaven. Y voy a levantar mi brazo para el cielo. And I say, I live forever. Yo voy a vivir para siempre. And we're in him. Porque estamos adentro de él. Have you trusted him? Lo has confiado en Jesús. Will you trust him? Lo vas a confiar en él esta mañana. Ok, vamos a vamos a orar. Vamos a orar, cada ojo inclinado, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Gracias Dios por este tiempo que nos has dado de entender que Jesús es el único que podía pagar la cuenta de nuestro pecado. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Hay alguien aquí que puede decir, hermano Alberto, yo no he puesto mi fe y confianza en Jesús como me ilustró con la silla. Yo nomás creo de Jesús, pero no he puesto mi fe en él. Hay alguien que puede decir, ore por mí para que yo tome ese paso. Hay alguien, puede levantar su mano, puede decir que no ha confiado en Jesús como su Salvador, ¿verdad? Como su Salvador. Es lo que está hablando primeramente, ¿verdad? De que si es salvo, que si ya ha puesto su fe en Jesús. La segunda parte es que ahora que eres cristiano, has fallado en creer en él, ¿verdad? Usted puede decir, ore por mí, ¿verdad? Que yo soy cristiano, pero ha fallado en confiar en él. Gracias, 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 ¿verdad? Por eso te dijo Jesús, gracias, él es Dios. Ahora que vivimos, que seamos salvos por Jesús, tenemos que seguir vivir en la vida cristiana, seguir confiando en él y la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, voy a orar por ellos. They said they were saved already, but they want to continue having more trust in him. That's the part. Okay, vamos a orar. Voy a orar por ustedes, los que levantaron la mano. Gracias Dios por los que levantaron las manos, que parece que aquí todos son cristianos, pero pedimos Dios que ayude a los cristianos que flaquean en seguir adelante en el crecimiento espiritual. Ayúdalo, Señor, para que pongan más fe en ti, que tengan más fe en Jesús, que confíen más en su ayuda, su dirección. Y pedimos, Dios, que ayude a los cristianos que siguen creciendo en la fe de Dios, que sigan creciendo confiando más en Jesús, en las promesas que Él da en la Biblia. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendiga tu palabra que fue predicada por el hermano, a quien ayuda Dios para que tu palabra sea recibida esta mañana. Y pedimos Dios todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.